Y aquí le tenemos los detalles de su breve informativo. Un popular antidepresivo parece tener el mismo efecto que un opioide y hasta podría tener los mismos riesgos según un estudio reciente. Ketamina incrementa la preocupación de las autoridades de salud por adicciones, ya que se podría convertir en una droga popular debido al uso que grandes compañías quieren darle para tratar la depresión. En una conferencia de antiterrorismo en Salt Lake, el director Christopher Wray aseguró que la mayor preocupación sobre terrorismo de parte de la agencia está enfocada en los extremistas violentos locales. Explicó que estos son americanos que posiblemente nunca hayan salido del país, pero que se han unido a grupos terroristas extranjeros. La foto de un hombre lanzando humo del tubo de escape de su auto a un ciclista se ha convertido en viral. Andrew Danley, de California, ganó la carrera Hoodoo 300, pero se llevó un mal recuerdo, pues en la foto se muestra al sujeto pasando dentro de la nube negra y al conductor y copiloto riéndose del hecho. Danley espera crear conciencia sobre el respeto en las carreteras y si es identificado el conductor recibirá una multa de $100. Fiscales federales piden a juez que les permita usar un video que muestra una entrevista con un hombre de Syracuse, Utah, acusado de enviar información confidencial del gobierno a China. Ron Rockwell, de 58 años y quien solía ser un exoficial del FBI, enfrenta cargos de espionaje por pasar información al servicio de inteligencia del país asiático, hecho por el cual supuestamente recibió $800,000. A continuación...